Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos. Aquí, señor extemporáneo, extempo de Battle Chasers Night War. Es un, el juego que quería subir pues, es, en estas fechas. Lo estaba esperando que saliera hace mucho tiempo. Era este, Battle Chasers Night War. Tenía pensado subir pues al canal. ¿Por qué? Porque creo que puede ser un juego muy interesante de subir, porque es un juego... bueno, lo primero, todos los dibujos, toda la parte gráfica es de un dibujante que se llama Joe Madureira. Bueno, un dibujante, dibujó un cómic muy famoso, muy conocido, precisamente Battle Chasers, que vendió mucho, la verdad, aunque tenía tanto, tanto detalle, quizá tuvo por eso pocas, pocas tiradas, pocas ediciones, mejor que tiradas, mejor dicho, pocos volúmenes. Y salía pues muy esporádicamente. Eso fue a finales de los 2000, puede ser, sí, fue a finales de los 2000. Y entonces, bueno, pues no se sabe cómo terminó el cómic, la verdad, lo dejó inconcluso el dibujante. Para dedicarse a los videojuegos, intervino en el, bueno, en la parte pues del arte de juegos como Nightstalkers, etcétera, que también, bueno, seguro que todos lo conocéis. Y, perdón, Darkstalkers, Nightstalkers. Y bueno, sí, siempre dijo que, bueno, quería continuar con Battle Chasers en forma de videojuego. Y aquí está, después de pues varios meses, yo diría que más de año, más de un año, ¿no? Si no dos años de pues de crowdfunding, etcétera, y de, bueno, buscar pues la forma de sacarlo, pues al final ha salido Battle Chasers Night War. Yo me he leído el cómic. Está genial, la verdad. Es un poco... quizá no tenga muchos diálogos, pero el dibujo, la parte artística, está súper currada. Es impresiona, entra por los ojos, entra muy bien por los ojos. No es nada profundo, no creéis que es profundo para nada, pero está muy, muy bien el diseño de personajes y también lo que habéis visto en la cinemática. El cómic es igual, igual. O sea, capta la cinemática, lo que he visto hasta ahora, todo el espíritu del cómic. Muy dinámico, muy de, pues, que no deja, no te deja casi respirar, escena de acción, escena de acción. Vamos, es un cómic americano, de como los, pues ya sabéis, los clásicos de X, estos de Marvel, más Marvel que DLC. Y en fin, chicos, que la verdad es que está... quería subir el juego porque entonces bueno, en el canal, ¿no? Bueno, pues porque es un juego por turnos. Las características de este juego son un juego por turnos, con rol, obviamente, al ser pues, basado en un universo de Battle Chasers, que ya habéis visto que es fantástico, pero es un juego por turnos. Y al ser un juego por turnos, por cierto, voy a mirar las opciones de audio, a veces sí. Vamos a bajar el volumen, porque me he encontrado que a veces el volumen, aunque yo pienso que se oye bien, a veces se solapa con mi voz y mejor dejarlo así. Bueno, la interfaz está bastante, bastante, bueno, clara, ¿no? Es sencilla de usar, no es... algo que han comentado estos juegos, que quizá comparado con la parte gráfica, los, las interfaces no son gran cosa, pero bueno. Bueno, a lo que iba, que el juego es un juego por turnos, como similar a Darkest Dungeon, a lo mejor, pero otros muchos juegos también, ya Final Fantasy, etcétera, ¿no? Juegos por turnos de ataques por turnos, de combates por turnos, y además, pues, moverse por el mapa, etcétera, y explorar mazmorras. De hecho, cuanto más se avanza en el juego y más uno se decide hacer mazmorras de mayor dificultad, mejores objetos para equiparse tiene. Aunque las mazmorras de mayor dificultad también es cierto que hay que repetir y repetir para poder acceder a ellas, porque por lo visto la dificultad
no permite mantener una entrada de una mazmorra de nivel alto si no está uno correctamente equipado. Es distinto a Darkest Dungeon, pero creo que la dinámica y la forma de pues jugar puede ser muy similar. Y creo que a muchos de vosotros que paséis por el canal, si os gusta, si os gustó Darkest Dungeon y sigue gustando la forma de combate, pues ese tipo de juegos, ¿no? Que a mí me encantan. Combate por turnos, muy estratégico, muy de pensar, quizá da pues Battle Chaser puede ser una muy buena opción. Por lo menos, si no, jugar de vez, ¿no? El canal me hago un poquito de promoción, que por eso estoy en mi canal. Vamos a salir de las opciones y vamos con una partida nueva. Y ya digo, creo que la voz está bien. Ahora mismo en mis auriculares soy un pelín bajo, pero también porque tengo el sonido muy bajo yo. O sea, que puede ser que a lo mejor he empezado hablando de Joe Madureira y toda la parte del dibujo y todo lo que intervino, pues, en otros juegos y tal, y no me hayáis oído. Si es así, lo siento. Pero vamos, Joe Madureira es el quien ha sacado este proyecto hacia adelante, sobre todo. Vamos a... y bueno, todo el grafismo, todos los dibujos, toda la parte artística, pues él la ha supervisado y la ha hecho, ¿no? La ha creado él. Los personajes, de hecho, son los mismos que de Battle Chasers. No voy a enrollar más, creo que vamos a empezar y a ver hasta dónde nos llega este primer episodio, que espero que sea el primero de muchos. Si os gusta, no dudéis en darle likes y decírmelo. Vamos a comenzar. Bueno, esto es los... vamos a ver un poquito, pero vamos, esto es los... no va a ser esto como la abadía del crimen. Esto es los créditos. Y han pasado años desde que el gran guerrero y líder de los hombres, Aramus, desapareció. Dejó atrás sus poderosos guanteletes, artefactos de una capacidad incalculable que conceden a su portador el poder de mover montañas, según cuentan las historias. También dejó atrás a su hija Gully. Ella descubrió los guanteletes de su padre y desencadenó acontecimientos que la convertirían en un objetivo de gran importancia y la situarían en compañía de sus mayores defensores. Nolan, el sabio y poderoso mago cuya lengua es tan afilada como su ingenio. Su misterioso compañero Calibretto, un golem de guerra con un inmenso poder. Garrison, antaño compañero y hermano de armas de Aramus, que ahora ha jurado proteger a su único pariente vivo. Y la pícara Red Mónica, que puede convertirse en enemiga tan rápido como en amiga. Juntos han recorrido las tierras capitales, defendiendo a Gully de quienes buscan apropiarse del poder de los guanteletes. Nolan, en su misión personal de aprender más sobre el maná que alimenta la magia y la tecnología del mundo, ha guiado al grupo hacia una misteriosa masa de tierra conocida como la Isla Medialuna. Se rumorea que allí existieron una vez vastas reservas de maná. Al aproximarse a la isla, descubren rápidamente por qué se sabe tan poco sobre la zona. Una cosa que también quería comentaros es que se agradece que, siendo un juego indie como es Battle Chaser, que no ha tenido recursos como otros juegos con más, pues eso, más posibilidades, han traducido a varios idiomas los textos, y entre ellos el castellano, y además doblado. Como veis aquí, no solamente traduciendo los textos, sino además doblando los textos. Que las voces, tengo entendido que no son la gran cosa, ni los actores le ponen la mayor emoción del mundo, son un poquito neutrales, pero es de agradecer, ¿eh? ¿Qué estás esperando? ¡Responde! ¿Con qué? Es una nave de sigilo. ¿Esto es sigilo? Siempre me toca a mí. Estos jóvenes no saben
así. Buena suerte, ha puesto Red Morning en el cartel. Que una cosa que os quería comentar es que, a diferencia, no sé, hay, de lo que yo recuerdo del cómic de Battle Chaser, Red Mónica, la chica esa tan bien alimentada, no conoce al resto de personajes hasta donde yo recuerdo. O sea, es una ladrona, pirata, alguna historia un tanto turbia detrás, pero no conoce a todos estos que está mencionando, ni a Garrison, ni a Calibretto, ni a Gully. Hasta donde yo recuerdo, no. Quizá me equivoque, porque hace tiempo que leí el cómic, pero... Bueno, vamos a... Como veis, estoy moviendo ya a Gully aquí. Espero que se me oiga bien. Para no arriesgarme, voy a... Opciones de audio. Voy a bajarlo aún más, el volumen. Vamos a dejar... Y la música un poquito más. Los efectos no me dan un poquito igual. Continuamos. Porque a veces pienso que eso, que los juegos... Yo tengo los auriculares que a veces me lo... Que normalmente, como yo también oigo música, eso, los pongo bajitos para que no me hagan daño los oídos. Que los tengo un poco sensibles, pero a veces están más... Mira, ¿puede nadar Gully? No, este es solamente... Pues nada, vamos a ir moviéndonos. A veces pienso eso, que está más bajo de lo que realmente está la música. Escombros, dice Gully. Pues sí, la Red Mónica esa no hay que, es una chica que no hay que fiarse mucho de ella. A ver qué hay por aquí. Bueno, ya está aquí las zonas a las que no puedo acceder, así sutilmente puestas con caídas de rocas, sutilmente, muy sutilmente. Espero que os guste, la verdad. Me gustaría subir más episodios de aquí, de este juego. La dificultad es a medida que uno va progresando, cómo se puede cambiar. Aquí está Calibretto, un golem. ¡Te has despertado! Por cierto, Breto, le apoden. Sí, ¿te encuentras mejor? La verdad es que la voz sí es poquito... Llevas varias horas descansando. Supongo que no estaba preparada del todo para ese cañonazo. ¿Estabas soñando o saltaste de la nave para cogerme? Eso hice. ¿Cómo llegamos al suelo de una pieza? Nolan. El mago. Atravesamos un portal que abrió... Para colocarnos en el suelo, solo con heridas leves. ¿Entonces qué le ha pasado a él? No lo sabemos. ¿Y Garrison? ¿Mónica? Garrison también atravesó el portal. Parece que Mónica ha desaparecido, junto con Nolan. Pues en marcha. Podrían estar heridos. Garrison ya ha ido a buscarlos. Seguro que estás lo bastante bien para moverte. Sigo mareada, pero no tenemos tiempo que perder. No pasa nada. Primero, deja que cure tus heridas. En el cómic también hacía eso. Siempre pensé cómo sonaría el zumbido ese. Luego nos reuniremos con Garrison. Calibretto se ha unido al grupo. No he jugado... Estoy jugando por primera vez, o sea que todo es nuevo lo que estoy... Como, bueno, cuando empecé a Darkest Dungeon. Cambiar los miembros del grupo. Cada miembro del grupo tiene sus propias habilidades de mazmorra exclusivas. Puedes cambiar el miembro del grupo activo para hacer uso de las habilidades de cada uno a la hora de explorar e interactuar con el mundo. Puedes abrir el compendio y revisar la selección de habilidades para ver qué hacen las habilidades de mazmorra de cada héroe. ¿Ok? La habilidad de mazmorra revitalizada de Calibretto puede sanar al grupo. Prueba a seleccionarlo y sana al grupo. A ver, vamos a ver. X. Y el compendio es la O. No. La... A ver. Estos son objetos, frasco de sanación menor, pero objetivos, mundo, que es el mapa, rama, suelo mohoso, equipo de pesca. La verdad es que tienen cositas que yo creo que son cosas de rol. Ah, mira, y estos son las... Este es el compendio, creo. Habilidades, revitalizar. Restaura una cantidad moderada de la salud. Carga 6 de 6. Esto se puede usar en mazmorras, chicos, se puede usar en mazmorras. Golpe en el suelo. En combate y... Bueno, estos son fuera de combate, ¿no? Exclusivas de fuera de combate, porque en combate tiene otras. Veis que Calibretto tiene ola sanadora, arrasar, inflige 22 de daño en 4 impactos. Si el enemigo está desgarrado, sangrando, recibirá 7 de daño adicional. Es muy... eso, muy... Habilidades, pues, de turno. Sana aliado 54 de salud con ola sanadora, matriz defensiva, reduce el daño... Y se recibe daño mientras está activo, genera 5 sobrecarga, que no sé qué es. Puñetazo en tripas, 14 daño, aplica desgarrar y aumenta el daño físico recibido un 10% durante 3 turnos. Y 10 de sobrecarga. Y Gully tiene otras 4.
Y a medida que vamos subiendo nivel, desbloqueará habilidades nuevas. Acciones y habilidades. Me pregunto qué diferencia habrá entre una y otra. Protección, disparo disperso. Golpe ligero y defender. Y bueno, tenemos biografía. Gully lleva mucho tiempo buscando a su padre desaparecido, Aramu. Su posesión más preciada es corta, igual que los textos del cómic. Su posesión más preciada es el par de guantes que él dejó y que utilizaba con terribles efectos en el campo de batalla. Gully es una chica, por cierto, por si no ha quedado claro. Le proporcionan un poder increíble, pero también la ponen en un grave peligro. No es la única que sabe de su poder. Calibreto, antiguo golem de guerra diseñado para la batalla. Calibreto desarrolló su propia inteligencia y en el proceso trabó amistad con el sabio mago Nolan, que lo salvó de la persecución. Aunque es un protector amable y cariñoso, Breto maneja un arsenal de potencia destructora capaz de eliminar rápidamente cualquier amenaza para sí mismo o sus aliados. Vale, y esto es... tengo seleccionado Calibreto. Si doy al 6 sanaré. Sí. Muy bien, voy a ponerme con Gully. Y tengo seleccionada qué habilidad. Ah, perdona chicos, que estoy... Si selecciono Gully, para cambiar de habilidades es con la C. Vale, entonces supongo que si abro con la C, sí, directamente me voy aquí. Y este es el equipamiento. Que alguna gente ha dicho, he leído críticas, es que no cambian los objetos. Pero si estos guantes... Los que lleva Gully son esenciales para la historia del cómic. ¿Cómo va a cambiar? Hombre, admito que si a medida que subiéramos nivel y consiguiéramos objetos cambiaran cuando sea Red Mónica, creo que... Bueno, en fin, tener que tener cuidado quien haya hecho el diseño. Bueno, que es cierto que si al subir de nivel, si cambiásemos los objetos visualmente, estaría chulo, pero es que también un poco choca con la historia, ¿no? Que hay que pensar un poquito. El juego ha tenido buenas críticas. Y bueno, para aquellos que le gusten los rol y el combate por turno, pues está bien. El aturdimiento rompe muros débiles. Ya veo. Y para cambiar, bueno, no me deja. Estos son de mazmorra, vale. No me deja. Pero esto sirve para romper muros, ¿no? Por lo que veo. A ver, para arriba. Algo ha sobrevivido la caída intacto. A ver. Piezas corrientes y 6 de oro. Piezas corrientes. No sé para qué servirán, pero bueno, tampoco vamos a estar aquí mirando. Esta es la mazmorra. Un esqueleto. Junto a estos montones de huesos hay una nota garabateada. Me desperté de noche y no me di cuenta de lo que había pasado a Raquel hasta que ya era tarde. Yo voy a leer Raquel. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Me hizo un buen destrozo antes de poder reaccionar. Todo fue después de encontrar aquel maná en el suelo. No debería haberla llevado tan cerca de él. Cansado, oscurece. Cansado, oscurece. Maná. Y la fuente es igual que en el cómic, o sea, la letra de los bocadillos. ¿Esto qué es? Más uno guerrera de explorador empapada, ¿eso qué es? A ver, equipamiento sería objetivos, no tengo de momento objetivos, y aquí. Guerrera de explorador empapada, esta guerrera huele un poco a moho por su exposición constante, pero ofrece una protección digna. Me subiría la defensa física, ¿no? Pues me la voy a equipar. A esta, ¿no? Claro, sí, esta es la que puede. ¿Me la he equipado? Sí. Y entonces la otra es... La... Me bajaría... Me sube el vigor, que no sé para qué vale. No tengo ni idea. Pero... La defensa me la baja. Bueno, vamos a ir con esta de momento. A ver, ¿puedo avanzar? ¡Ay, va! He usado la máquina sin querer, chicos. Aquí no vamos a ningún lugar. Bueno, la máquina, la habilidad esta de mazmorra. Que no me hacía falta ahora mismo. Vamos a salir porque creo que por aquí no es. Si está el bordillo ese, no creo que sea. ¿Por aquí quizá entonces? No, por aquí no. ¿Por abajo? Pensaba que sería avanzando por ahí, pero... Parece que no. No es el caso. Uy, bo. Este es el dirigible que sea... ¿Hay algo por donde buscar? Se ha metido una buena torta. Pero por aquí hemos empezado. Yo creo que tiene que ser por ahí, ¿no? Digo yo. O por aquí, por este camino que sube hacia arriba. Sí. Bueno, pues empezamos bien. Encontramos un equipamiento azul. No está nada mal. Cuidado. Cuidado con qué. Cuidado. Pero cuidado. Ah, bueno, que no. Es por aquí. Pues tengo que ver. La verdad es que los dibujos están muy chulos.
sin ser... ¿Qué es eso? Pues el primer enemigo. Bully, el primer enemigo. Pues ya veis aquí lo que es el combate activo. Vale, puedo usar golpe ligero o defender. Yo creo que lo mejor va a ser usar, empezar ya metiendo toñas, ¿no? Golpe ligero aquí. Que básicamente es como Darkest Dungeon. Y tengo sobrecarga que no tengo ni idea de qué es. Creo que me hace usar habilidades especiales. Puñetazo en las tripas o matriz defensiva. Bueno, podemos pegarle puñetazo en las tripas. 14 daño y aplica desgarrar y aumenta el daño físico recibido. Y genera 10 de sobrecarga. A ver el puñetazo en las tripas. Estas habilidades no se gastan, ¿eh? Solo son las de mazmorra. Ahora moverá él. ¿Me ha envenenado? Pasa el curso sobre los símbolos de estado en combate en una mazmorra para obtener más información acerca de los beneficios o de los perjuicios. Ok, a ver que me... 4 daño de perforación, o sea que supongo que atravesará armaduras. ¿Y esto qué hace? ¿Defender? Reduce todo el daño recibido un 50% hasta el turno siguiente. Bueno, no está mal, pero... Vamos a pegar. 4 puntos de veneno, va, da igual, tampoco tengo para curarme, así que vamos a atacar y ya está. Las animaciones están geniales, chicos, geniales. Por lo menos, no esperaba menos. Hombre, creo que una crítica que le han hecho al juego es que es ser repetitivo, pero... Continuar. Botín, retales de piel, piezas corrientes y cord... Y bueno, y que lo que digo, que no es... Jolín, apenas veo la moneda. Los objetos. Que quizá podrían haber sido en las interfaces un poquito menos genéricas. Pero bueno, que está bien, está bien. Tampoco hace falta que sea todo lo más original del mundo. Con calibreto, supongo que ya no me envenena. No sé. Podría curarme, pero vamos, tampoco estoy tan mal, creo. Vamos a ver por aquí. A ver si vamos... reuniendo a gente del equipo de aquí de Battle Chaser, aquí todos ellos. Y este tío, este no sé quién es, en el cómic no salía, el tío de la cadena. O sea, yo no recuerdo que saliera. Así de la máscara, este ninja que ha salido en la cinemática, que mola un pegote. Pero yo no sé quién es. Ahora mismo de cabeza yo no me acuerdo. Y así yo creo que no salía, sinceramente. Si ves un tal en la ciudad, significa que el personaje no jugador tiene algo nuevo de lo de que hablar. Lógicamente, eso es el símbolo universal para empezar la cháchara. El símbolo de admiración. La defensa física reduce la cantidad de daño físico recibido. Me gusta que den consejos entre carga y carga, porque así te aclaran cosas. Garrison ha ido al noroeste en busca de Mónica y Nolan. Noroeste. Deberíamos seguir ir en esa dirección. Seguro que están bien. Pero deberíamos darnos prisa por si acaso. Entendido. El noroeste... logro desbloqueado Survivor. Logro que te dan por... ¿El noroeste sería para allá? Supongo. Por cierto, está bien. El cursor lo estoy moviendo yo. Aquí en el sur... Esto no es el noroeste, pero me gustaría... Lo que pasa es que el noroeste está para allá. Esto es el noroeste. Vamos a ir para allá, venga. Venga, el bache. Ya lo puedo mover así. Chicos... Voy a enfrentarme a esto, una araña, o a esto. Vamos a ver qué es esto. Batalla en el mapa. Oh, murciélago. Bueno. Veamos. Golpe ligero, defender. Vamos a defender de momento. Toda la defensa aumentada. Supongo que eso era celeridad aumentada. Murciélago de ruinas. No sé qué vida tiene. De momento voy a darme matriz defensiva. Venga, vamos a ver qué hace. Oye, que pega bien el tío, ¿eh? Tenía defensa y me ha dado 7. Vamos a empezar ya con las tortas. ¡Hasta la victoria! Nah, no tiene tanta vida. Y golpe ligero, venga. Recordad que eso hace que le hagamos más daño. El problema es que se ha quedado con poca vida, pero se ha quedado vivo. Bueno. Ah, mira, puedo usar objetos, frasco de sanación y frasco de maná, pero no, y huir también. No, pero vamos a darle puñetazo en tripas. Y ya está. De momento no estoy impresionada. Yo no mucho tampoco, bueno, sí, me está gustando los gráficos. Pero... Por cierto, los combates también nos hacen que subamos retales de piel. Con esto pues se podrá hacer algo, me figuro. Mejor equipo más adelante y tal. Otro murciélago aquí cruzando el puente... Coger todo el botín. 2 de espadoja, 1 de hierbas del valle y polvo ligeramente brillante.
Aquí hay una casita. Me gusta, es como Cat Quest. Lo que seguimos haciendo mucho. ¿Qué es eso? Coger todo el botín. Guerrera de explorador del valle. Bueno, supongo que eso será cuando entremos en mazmorra. Me lo podré equipar. O a lo mejor ahora. Ahora me lo puedo equipar, perfecto. A ver, ¿qué hace la guerrera de explorador del valle? ¿Qué me sube? Me sube la defensa física, pero me baja el poder de ataque una barbaridad. Eso sí, el vigor me lo aumenta. ¿Y para qué vale el vigor? Espadoja. Hierbas corrientes encontradas en el valle y los juncales. Se usan en recetas alquímicas. Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Me gusta cómo está puesto el inventario. Y si las cosas son tan pequeñas, supongo que retales de piel. Puede usarse para fabricar armas, armaduras y accesorios sencillos o refinarse en cuero endurecido. Hay artesanía, chicos. Para aquellos que os gusta el crafting. A mí me gusta, pero moderadamente. eso no tenía... La verdad es que el daño no tenía eso, pero sí otros juegos, claro. De este estilo de rol. Bueno, nos enfrentamos al vampiro. Vamos a... vamos a enfrentarnos al vampiro, ¿no? O vamos a... Mira, ha cambiado la banda sonora. Vamos a enfrentarnos a la araña esta. A ver si es que estuviera por aquí este tipo. No se juega con nosotros. A ver. Araña de las ruinas, nivel 1. Usamos lo mismo, matriz defensiva. Vamos a usar matriz defensiva primero. Y defender con Gulli. Supongo que esta envenenará, ¿no? Y hará cosas. Si tiene, tenemos la mala suerte. Puñetazo en tripas. No está mal. Y ahora con Gulli, golpe ligero. Por cierto, ¿puedo cambiarme habilidades? Disparo disperso. Ah. Disparo disperso, a ver qué hace. Estoy preparando. Bueno, bueno, vaya tela, le ha arrojado una piedra. Así se acaba pronto, claro, así se matan las arañas. Madre mía. Tengo que ver las otras habilidades, la verdad. Estoy usando dos y puedo cambiar en batalla. Sela de cavadora, piezas corrientes, letales, lana, basta. Me gusta, me está gustando lo que estoy viendo en el juego, es que sí. Hierbas del valle, espadoja, polvo ligeramente brillante. A ver cuando podamos hacer crafting... Mira, se mueve aquí. Mira, chicos, se mueve aquí un bichillo en el mar. Esta casa me llama la atención, pero de momento no podemos ir. Inspeccionar. Unas letras gastadas en lo alto de este cartel dicen cruce de la garra. La tabla que apunta al este dice aldea lago alto con mensaje ya no, tallado crípticamente justo encima. El resto está tan dañado que resulta ilegible. Al noroeste, nos han dicho. Pues noroeste es por aquí, yo creo. Por aquí. Que os liáis por aquí. Batalla. Vale, nada, por fin se iguala esto un poco. Tenemos dos enemigos. A ver, ¿cuál es la otra? Protección. ¿Qué hace esto? Otro con escudo de daño, un aliado que absorbe un 31 de daño. Vamos a usar disparo disperso que antes ha funcionado. Ah, que tiene que prepararse. Arrasar, ¿qué hace esto? Inflige 22 daño en 4 impactos. Si el enemigo está desgarrado, sangrando, recibirá 4 daño adicional. O vuelas a la... No. Vamos a hacer a esta, arrasar. Bueno, combate. Le hemos dejado nada. Y ahora la matamos. Muy bien. Además hemos hecho un área. Es un área. Y ahora... Vamos a hacer una cosa. Con este vamos a curarnos. O sea, un aliado... Bueno, da igual, tampoco... Vamos a usar a arrasar, que me gustaba. Lo que pasa es que se nos va... Ah, que está... Como que lo tiene que recargar o algo así, ¿no? Creo que sí. No lo sé. Ah, no. Esto es para ti, se la comí entero. Noqueado. Y eso le haría más daño... Si lo noqueamos, tengo que ver lo que noquea y lo que no. Vamos a subir al nivel 2. Bueno, la verdad es que... Seda de cavadora, piezas corrientes. Tengo que ver... Tengo que leer, como lo estoy grabando. Tengo que mirar los desgloses y esas cosas. Bueno, aquí está la aldea. Y aquí está el tío este. Y hay enemigos por todos lados. Me alegro de que estés bien. Ya está hablando Garrison. Lo que hiciste durante la batalla aérea. Parando el cañonazo.
¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Quizás, pero con peores resultados. Eres muy valiente, pero recuerda. No comprendemos del todo el poder de los guanteletes de tu padre. Debes tener más cuidado con ellos. Yo no tenía elección. No, supongo que no. Creo que intentaba darte las gracias. ¿Has encontrado alguna señal de Mónica o Nolan? No, y este pueblo parece abandonado. Hay luces en el horizonte, al este. Quizás sea una ciudad. Deberíamos investigar. Si han sobrevivido, seguramente hayan ido en esa dirección. ¿Cómo que sí? Nolan nos salvó. También puede salvarse a sí mismo y a Mónica. Seguramente tengas razón. Vamos a buscarlos. Yo, la verdad, de deciros que me está encantando el juego este, el de, pues eso, el Battle Chasers. Es que este está a nivel 2, a lo mejor teníamos que haber llegado, qué vergüenza, nosotros estamos todavía a nivel 1. El arte, el apartado artístico está genial, mi ordenador lo está corriendo perfecto, y además que todo funciona bien de momento, los combates están muy bien, quizá, bueno, la interfaz, pues la verdad es que no es muy... es bastante de bastante sosilla, pero a pesar de ello, bueno, la, que pueda uno mirar los personajes aquí está bien, la verdad es que está bien, sin ser, sin tener grandes alardes así en el apartado gráfico, sí que en el apartado, pues, de artístico, ¿no? De cómic, porque el autor Madureira es muy bueno, la verdad, dibujando. Esto está roto, ¿no? Valle. ¿Cómo podría yo subir ruinas del pueblo? Arriba no puedo subir, puedo ir hacia abajo. Vi un cementerio a mi izquierda. Supongo que habrá combates. No, pero aquí no puedo. Pero esa casita me gustaría saber si puedo llegar de alguna forma. Porque tiene como un camino. No sé. Tendría que verlo. Tienen aquí como unos. Los puntos y tal, pero no sé si. Si no se puede llegar, os voy a decir una cosa. Me gustaría que este juego fuera un poquito entonces más. Que te diera más opciones de exploración. Porque es una pena que un mapa también. Bueno, y esto. A ver, sí, ya, esto ya está. Es un mapa que está tan bien dibujado. Pues te dan ganas de explorarlo. Y si no te. Bien, con vampir, con murcielaguillos y todo. Y si no te dejan hacerlo, pues es una lástima, sinceramente. Mira, ¿este quién es? ¿Este es un bandido o quién es? Batalla. Una. Sí, la verdad es que sí, va a ser fácil, nos vamos a cargar. Lo que podemos aprovechar es curarnos un poco. Ya que estamos, vamos a curar a esta. Bueno, supongo que me lo curará en el siguiente turno, ¿no? Lo que pasa es que me gustaría a mí ver. Disparo disperso le ha hecho bastante daño antes, pero. A ver, golpe ligero. Ah, claro, que son dos cosas. Habilidades y acciones son cosas distintas. Habilidades creo que. Gasta maná, acciones no gastan maná. Y el maná se va gastando a medida que vamos usando las habilidades. Supongo que serán más poderosas. Mira, dicen cosas y todo. Pero claro, solo se pueden usar de una sola vez. Voy a probar con la protección. Y a ver, este que tiene, golpe rápido, ¿qué hace? Inflige 21 de daño y genera 15 de sobrecarga. Parada, reduce todo el daño recibido en 40. Vale. ¿Cómo está? ¿Y qué más tiene? Rajar, ¿qué hace? Inflige 18 de daño al objetivo. Golpe reagrupador. Inflige 34 de daño y aumenta la celeridad. Ah, la celeridad durante dos turnos. Y hoja de guerra consume hasta 40 sobrecarga. Inflige 44 de daño y añade 0,2 al daño por cada punto de sobrecarga usado. Pero de momento no tengo sobrecarga. ¿Hay algo que me dé sobrecarga? A lo mejor alguna acción. Sí, me da esta sobrecarga. Vamos a probar. ¡Jolín! ¿Qué tosta le ha dado? La sobrecarga se muestra en rojo junto a la barra de mana. ¿Qué tosta le he dado? Mejor dicho, se genera usar acciones normales. La sobrecarga se consume en lugar del maná y se utiliza para obtener efectos adicionales con algunas habilidades. Sin embargo, desaparece tras el combate. Así que acuérdate de. Sí, no, sí, la voy a usar. Ay, vaya. Espero que no me envenene. No lo sé. Puedo aprovechar y curar a la gente. Está usándolo. Vamos a usar la sobrecarga, ¿no? Esta era, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal sale. Vale, está en el siguiente grupo. Creo que tenía. Bueno, voy a usar defender, que no me gasta nada, ni maná ni nada.
Vaya, hombre. Me ha dado bien, Voy a usar la sanadora conmigo. Bueno. Una cosa interesante aquí que tiene este juego. Se le posan los pájaros a Calibreto. Y no me suben todavía de nivel. Que una cosa interesante que tiene este juego es que también hay cinemáticas en el combate. Y eso está bastante, bastante chulo. No está el ancestro comentando, pero hay cinemáticas en el combate. Por lo menos yo he visto cinemáticas. ¿Y esto? Leer. Botín de guerra. El general regresa. Hay una entrada de un diario escrita a mano en el pergamino. El general Xavier regresó anoche del frente principal. Como vino a oscuras, pocos pudieron verlo, más que para decir que parecía estar bien. Las guerras en otros lares se han cobrado su precio en la avanzada, con las filas cada vez más diezmadas y nuestras prácticas defensivas cada vez más laxas. Ni siquiera sé si Ravenheart se molestó en hacer su patrulla anoche. Siempre ha parecido un poco holgazán. ¿Habéis visto mi pronunciación, chicos? Ravenheart. Eso cambiará con Xavier rondando de nuevo por los salones. Carlos. Anda, que los nombres son muy muy exóticos. Xavier, Carlos. ¿De dónde lo habrán sacado? Bueno, se ha añadido una entrada a mi libro de información. Botín de guerra. General regresa. Esto quizá luego puede ser útil para quizá tomar decisiones si nos permite el juego hacerlo. No lo sé, chicos, no tengo ni idea. Y también me gustaría a mí saber cómo podemos hacer el crafting y, por ejemplo, cómo podríamos pasar hacia arriba. Quizá con... Es que no sé. No me deja cruzar. Hay un camino por arriba, pero de momento no puedo acceder a él. Aquí hay una daga dibujada o una espada, algo así. Una iglesia. Ah, pero... Fijaos, hay un como un puente. ¿Podré yo cruzarlo? ¿Será algo oculto? ¿Necesitaré un objeto? ¿Necesitaré craftearme algo? Tengo tantas preguntas y tan poco respuestas. Lago Ojo del Diablo. Sí, pero... falta el puente. Me gustaría cruzar esa iglesia, tengo curiosidad. Y aquí es que no me... De momento no parece que me permita... ir a esta parte. Las ruinas del pueblo no... Pensaba que habría más mazmorra. De momento no estoy teniendo... No sé, no estamos entrando en muchas mazmorras, sinceramente. Vale, aquí hay otro de esos, otro moco. ¿Qué hay aquí? Un cartel que se inclina de forma precaria hacia un lado. Dice, norte, senda peligrosa. Sur, espesura. Ajá, creo que la ciudad que vimos está justo al norte de aquí. Quizás deberíamos ir allí antes de seguir explorando. Bueno, pues tú mandas. Breto tiene razón, vayamos allí primero. Nada, nada. Yo lo que me digáis, chicos. Yo lo que me manden. Batalla. Un moco y la araña. A ver si me saliera una cosa de esas de... Vamos a huir, no, hombre. Disparo disperso a la araña, quizá. Me gastaría maná. Todavía tengo. O golpe ligero o defender. Vale, esta en el siguiente... En el siguiente va a ser disparo disperso. Y esto si me atacan... Bueno, lo que pasa es que son enemigos de mierda. Esto es que gasta maná. Yo creo que vamos a... Madre mía. No te olvides de conservar la energía para los combates más difíciles. O sea, es decir, el maná. Lo sabemos. Y acuérdate de acumular energía temporal durante el combate. Se nota que Calibreto es un tanque porque no hace mucho daño. Hola. Muerte. Eso es, la ha metido bastante el moquete, ¿eh? Así a lo tonto. Vamos a sanar a Calibreto. Lo que pasa es que, claro, es el otro... Vale. Mientras se carga esto, voy a usar habilidades defensivas y así puedo curarlo. Lo que pasa es que el Calibreto está un poco... 54, lo hemos subido todo. Vale, lo que pasa es que aquí a la izquierda se muestra el orden de ataque, ¿no? Ajá, interesante. A ver si suben ya al nivel 2 y por lo menos un poquito despacio, pero bueno, normal también. Son enemigos de mierda, o sea que tampoco iban a subir como... La ciudad. Este debe ser el pueblo. Veo algunas luces, pero no hay gente. ¿Dónde están? Llamemos unas cuantas puertas. Posada y taberna.
Pues claro, hay que empezar en las posadas. Ah, no, posada y taberna. Vamos a empezar en la posada. ¿Tienes hambre? Hablemos. Descansar. Supongo que esto me repondría todo lo que tengo, ¿no? Vamos a ver las mercancías. Cerveza corriente. ¿Lo tengo o no lo tengo? Empanada con murciélago de la abuela. Una comida reconfortante. Aporta una sensación... ¿Se parece este posadero a otro? Bueno, una comida reconfortante de cierto feudo. Solo que este parece que ha salido del circo. Tanto tatuaje. Aporta una sensación de descanso y restaura 24 de salud cada turno durante algunas batallas. ¿Y esto cuánto vale? No, ah, bueno, esta es la 88, ¿no? Que me lo está señalando. Sí, esto lo puedo señalar y veo los efectos. Una cerveza corriente, no es muy fuerte. Aumenta el poder de ataque en 16. Y esto es un equipamiento para pescar. ¡Ah! Claro, a lo mejor en el puente se podría pescar. Eso es cierto, es posible. Bazofia de pobre. Aumenta la defensa en 24 durante algunas batallas. No es muy cara. ¿Puedo venderle cosas? No sé. Comprar, pero ¿y vender? No parece que me deje venderle nada. A lo mejor no quiere nada de lo que tengo, pero... Adelante. Ver mercancías, vender objetos. Sí, sí me deja así. A ver, pues esta... El atuendo de viaje, por ejemplo, no me hace falta. Pues se lo vendo, porque tengo la guerrera de explorador del valle que me daba más. Tienes uno. Confirmar venta, me da... dos. Mira, total. Lo que me da, bueno, es... Frascos, nada... Esto me gustaría a mí ver si se puede usar en piezas de artesanía. No dejes de visitarnos. Así que vamos a la herrería, ¿no? Que además está... Herrería de Barbadusta. La pesada puerta de hierro, el horno radiante y la proliferación de herramientas de metal repartidas por la estancia te indican que este debe ser el taller de un herrero. No me digas. Vamos a abrir las puertas. ¿Herrero? Puede ser. ¿Quién demonios sois? Barbadusta. De saludar a unos forasteros. Me gusta la traducción Barbadusta. Al ser forasteros, no sabéis lo bruscos que somos por aquí. Supongo que lo descubriremos pronto. Sí, hay que tener la piel dura para sobrevivir en una isla perdida como esta. Y más vale tener un martillo pesado. Hablando de islas perdidas, ¿cómo habéis acabado aquí? Llegamos en una aeronave. Al acercarnos, unos piratas nos emboscaron. No penséis que el mundo este de Battle Chaser es, pues... bueno, ya habéis visto que hay un golem. Pero no penséis que es medieval, estilo Señor de los Anillos, y no hay... Es futurista medieval. Una cosa... una mezcla curiosa. No me extraña. Aunque no eran piratas exactamente. Bandidos, así de simple. Sí, he visto alguno por ahí, pero no puedo enfrentarme solo a ellos. Son matones con ínfulas, pero últimamente están dando mucho la lata. Bandidos. ¿Para quién trabajan? Bueno, siendo bandidos, para ellos mismos, básicamente. Dicho esto, en las últimas lunas se han comportado de un modo distinto. Menos alocados, más organizados. Uy, esto suena a quest. A los pocos que quedamos nos tiene un tanto preocupados. Nos separamos de unos amigos durante la batalla. ¡Qué mentón! ¡Qué barbilla tiene aquí el amigo Garrison! Creemos que quizás los tengan ellos. O sepan dónde están. Nos gustaría charlar con ellos. ¡Charlar! Unos cuantos alfeñiques vinieron a armar jaleo el pasado amanecer. Acabaron huyendo por el camino del sur. Podéis ir por ahí, si creéis que encontraréis a vuestros amigos. Sí, probablemente los encontremos. Lo lamentarán. Seguro que muchos habéis visto, pues, que se parece a cierto protagonista de Berserk, que, pero vamos, que no vamos a, vamos a decir, Madureira hizo un personaje original, ¿eh? No, no, por lo menos no tan retorcido, es bastante mejor persona. Estad atentos. Deben de tener un campamento. Y tiene bastante menos problemas. Tiene algunos problemillas en su historia pasada, pero no tantos. Sí, bienvenido. Bueno, a ver, hablemos. Habla con los aldeanos. Estoy en ello. Encuentra al mensajero bandido al que Barbadusta hizo ir al sur. Una quest. Genial. Ah, mira, aquí no ponen texto. ¿Qué necesitas?
Has vuelto. Vale. Bueno. Una tienda aquí. El coleccionista. A ver. Ah, ya veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale esto? Nivel requerido de 19, 19, 19, 15. Bueno, esto está lejos de mí, no. Está como en las antípodas donde estoy ahora. Como si tuviera que viajar a Nueva Zelanda, pero... pero está chulo. Garras cerradas. Fijaos. Aunque no le va a cambiar... ya os digo que la apariencia, por lo que yo sé, de momento... a no ser que más adelante le hagan... pues... los creadores del juego decidan... pues yo qué sé, modificar eso... la apariencia en el combate y en los mapas de los personajes principales no cambia. Le metáis lo que lo metáis. Y es una pena porque están muy bien dibujados. Cañón sobrecargado, las armas y las y los equipos. Blindaje del golem incendiario, nada, esto es... lo puedo mirar y puedo babear lo que quiera. Pero no, de momento no hay forma de que compre nada de esto. Pues nada, porque... sí, trae más, trae más. ¡Tú vende más barato! Y de mi nivel... Libro de los secretos. Un cartel bien fabricado cuelga una gárgola grasienta en la puerta. Dice, he salido a comer. Mira, tengo dos opciones. Arrancar el cartel y tirarlo al suelo. El encantador lo recordará. A lo mejor he hecho mal. El bestiario. Vaya, vaya. Maestra de bestias, Raja. Tenemos a un nuevo grupo de aventureros suelto por el valle. Y experimentados, nada menos. Hemos librado unas cuantas batallas. ¿Y tú? ¡Ja! También, aunque... por el modo en que sujetas la espada, no del mismo tipo. Digamos que mis enemigos son de una clase más salvaje. Me llamo Raja, maestra de bestias Raja. En mi opinión, los únicos enemigos dignos de combatir son los indómitos. Por suerte para vosotros, esta isla está plagada de ellos. Por cierto, vaya piel de lobo. Es más grande la piel que ella. Y el lobo. Ya lo hemos visto. Así es que es un lobo y no un hombre lobo. Que ya veréis que... bueno, no adelanto nada. ¿Los cienos y murciélagos de los bosques que rodean la ciudad? No, os esperan cosas peores. Venimos en busca de unos amigos perdidos, no a la caza de trofeos. Cierto, muchos se pierden en esta isla. Estéis en una misión de rescate o no, os vendrían bien unos consejos básicos para sobrevivir. Tomad este bestiario, anotad las criaturas con las que hayáis luchado. Ya veréis cómo así aumenta vuestro conocimiento, sus puntos fuertes y débiles. Si sobrevivís el tiempo suficiente, os indicaré pruebas de mayor valía. Vamos, que nos va a dar quest. Quizás resulte necesario en la búsqueda de vuestros amigos, de todos modos. La búsqueda será breve, nos aseguraremos de ello. Después nos iremos tan rápido como hemos llegado. Eso ya lo he oído antes. ¡Que no os maten, aventureros! Adiós. Ahora tengo un bestiario. En la E. Creo. Estoy dando la E y no... parece que no hace mucho caso. A ver. Nada, esto es información, pero... y... inventario... el bestiario en la B. Cieno verde, araña de las ruinas. Ya nos hemos enfrentado a ella. Ah, mira, está bien, está chulo. Aparecen las... no está mal que aparezcan las ventajas de bestia. Y todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Página siguiente. A ver cuántas hay. Te dan... son bastantes bichos. El libro que se ha guardado en el diario. Hemos arrancado eso también. Que no sé si nos pillará. Ah, mira, aquí están. Enemigos un poquito peores. La puerta... de esta cabaña de forma rara está cerrada con llave. En su interior se oyen extraños ruidos metálicos. El ruido metálico continúa, pero no hay respuesta. El ruido metálico se detiene un instante, reemplazado por palabrotas. No hay respuesta. Pues yo... hacer que Calibreto llame. ¿Qué significa esto? La puerta que se le despegue de sus cosnes. ¿Cuál? ¡Madre mía! ¡Un golem de guerra! Eso es casi lo bastante fascinante para merecer algo de mi tiempo. ¿Es un requisito ser fascinante? Sí, y ahora por favor dejad de llamar y marchaos. Y espero que arregléis los daños de mi precioso recibidor antiguo. La puerta se te cierra en la cara. Pues hemos hecho mucho. Pensaba que no... bueno, chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Ya sé que todavía no somos muchos en el equipo, pero... sí que... falta la llave. Bueno, a ver dónde nos la dan. Ya sé que todavía no somos muchos, como os decía, en el equipo, pero espero que seamos más próximamente. Espero que os haya gustado este episodio de pues, Battle Chasers. Y nada, yo creo que puede ser una serie muy buena.
me gusta lo que he visto hasta ahora. Madureira, la verdad es que el tío dibuja que da gusto. Se nota aquí la experiencia. Me gustaría a mí saber cómo puedo ir hacia arriba. De verdad que me gustaría. Y si me he dejado algo, pues me lo podéis comentar. Si alguno de vosotros lo sabe. O sea, si tiene este juego, porque lleva como un par de semanas ya pues a la venta. Poquito más que añadir. Y nos vemos en la... Aquí seguro que se puede usar algo. Seguro. Una caña de pescar o... cualquier cosa. Seguro que se puede usar alguna historia. Y si no se puede usar ahora, seguro que la puedo yo fabricar. Pero que no sé cómo. Bueno, lo iremos viendo, chicos. Hasta la próxima. En un episodio de Dark Stalk, de Battle Chasers, jolín, o de otros vicios del canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. ¿Cuántas tumbas y cuántos murciélagos y cuánto de todo? Qué guay está este juego. Hasta la próxima. Nos vemos.